Señor, la de todos los días. Hoy me ha dado tarjeta. A ver. Pepa Pinto. Pues como todos los días, que no puedo recibirla. Está bien. Por más que... espere. Acabemos de una vez para siempre. Debe ser alguna comisionista. O alguna representante de Casa de Moda. ¿Trae algún maletín, algo? Nada, señor. Bien. Dígale qué tal. Veremos qué quiere. Sí, señor. ¿Señor? ¿Señorita? Caballero, yo le quiero a usted. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Con pasión, con frenesí, con locura. ¿Me siento? No. ¿Quién es usted? Pepita. Pepa Pinto. ¿No lo ha leído usted en la tarjeta? Pero eso del nombre no tiene importancia. ¿Qué más da un nombre que otro, verdad? A mí lo que me importa es que usted se entere de que yo lo quiero. Y a eso he venido. Oiga usted, señorita. Caballero, déjeme hablar. Termino pronto. Después, usted me dirá lo que quiera. Verá, ni usted me conoce a mí, ni yo tampoco sé quién es usted. Pero... yo no sé si es usted casado, soltero o viudo, o un hijo de buena familia, o por el contrario, un hombre de esos que fuman puro, beben ginebra, alternan por las noches. Vamos, un sinvergüenza que a mí no me convenga nada. Bien, en pero... en fin, ya lo veremos. Aquí, lo esencial es que yo estoy enamorada de usted y que no le iba a escribir una ridícula carta de declaración porque como no me conoce, no sabría quién se la escribía. Por eso he decidido venir a verle a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Pasa que como no tengo el disgusto de conocerla... Eso ya lo he dicho yo, hijo. ¡Cosas nuevas! ¡Cosas nuevas! A ver... ¿usted se llama Julio? No, señora. Armando. No lo sabía. Bonito nombre. Duro. Muy masculino. Armando. ¿A qué me huele a mí Armando? ¿Armando me huele? A nardos. Eso es. A nardos. Porque verá usted, para mí, cada nombre tiene un perfume. Aunque hay nombres que, válgame Dios, ¿cómo
por ejemplo... Cipriano. ¿A qué me huele a mí, Cipriano? ¿Cipriano huele? ¿Cipriano? Cipriano no huele a nada. En cambio, Armando, y no solo bonito su nombre, es su mirada, es su porte, es su... ¡Vamos! ¡Todo! Muchas gracias. Y todo en usted es arte y elegancia, ritmo y luz. ¡Ay, Cipriano! Digo, Armando. Tiene que ser usted el padre de mis hijos. ¿O me estampo de cabeza contra la pared? ¡Hable usted! ¿Tiene usted la palabra? Pero, ¿qué quiere usted que yo le diga? Esto es inaudito. A mí me parece un sueño. Vaya, vaya, salga inmediatamente de esta casa. Pídame usted una locura. Pero no me pida una tontería, no me voy. Pero es que yo no la conozco a usted. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Si a usted ayer le hubiesen preguntado, ¿quién es Pepa Pinto? Pues usted hubiese contestado, no la conozco. Pero hoy... Hoy me está viendo usted. Sabe cómo soy. ¿Quién soy? Aquí estoy y no me voy. Bien. ¿Sabe usted que estoy casado? Sí, claro. ¿Ya lo sabía usted? No, pero como usted me lo acaba de decir, ahora ya lo sé. ¿Y qué contesta usted? ¿A qué? ¿A eso de que estoy casado? Pues... qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? ¡Superior! Y ahora le diré... ¡No! Lo que tenga usted que decirme, se lo va a decir a mi esposa. Bueno, pues que salga. ¿Que salga? ¡Claro! ¡Pues va a salir! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Voy! Rosa, bonito nombre, como la flor. Perfumada y musical. ¿Qué quieres, señora? Ve, aquí la tiene usted. Esta es mi mujer. ¿Eh? Nada, hija. Esta señorita que ha venido a decirme que está locamente enamorada de mí. Vamos, que me adora. Servidora, verá usted. ¿Cómo que yo veré? Nos veremos, que no lo... Nos veremos lo que usted quiera, pero escúcheme, no se me desmande. ¿Eh? Rosa, por Dios. Escúcheme. Diga, pero brevemente. Y salga enseguida de mi casa. Eso de salir enseguida o quedarme un ratito depende de usted. Hable, diga lo que sea. ¡Pronto! Mire, hace 7 días que vengo a horas distintas a esta casa con la esperanza de no encontrarla a usted en ella y así poder hablar con su marido. ¿Pero tú oyes esto? Suponía, fundadamente, que conocidas mis pretensiones, no iba a querer usted recibirme. Claro. ¿Claro? Claro. Que eso ya lo he dicho yo, mujer, claro. Que me molesta que repitan mis conceptos, caramba. Pero oiga usted. Rosa, por Dios. Rosa, mujer, ya se lo he dicho. Mi problema era entrar en esta casa en ausencia de usted. Y una vez en ella y en coloquio con su marido, que por cierto, está muy bien, con lo cual la felicito cordialmente. ¿Quiere usted hacerme el favor? No se ponga así, Rosa. Considere, mujer, que estoy toreando a cuerpo limpio. Siga usted. Decía que una vez aquí y en coloquio con su marido, esperar a que usted llegara de la calle y me sorprendiera como me ha sorprendido, para poder decirle,
¿Lo ve usted? ¿Lo está usted viendo? Usted no contesta mis cartas. Usted no quiere recibirme ni en la oficina ni en el casino. Y yo le mandé decir que nos veríamos. Y aquí estoy. Para intentar convencerla de que debe firmar la póliza de seguro que le he propuesto. ¿Cómo? ¿Pero es usted esa Pepa Pinto? Para servirla y asegurarla. ¿Tú la conocías? La veo por primera vez, pero es mi sombra desde hace no sé cuánto tiempo. Nada, que se ha propuesto asegurar de incendio la fábrica y los almacenes y me tiene frita a cartas, recados y recomendaciones. Y como yo no me dejo abordar, se ha valido de esta estratagema para hablar conmigo. ¿Qué te parece? ¿Qué hago con ella? Seguritos, amigo. No, le he dicho a usted que no. Y no. Y déjeme en paz. ¡Échala! ¡Váyase! ¡Tía! ¡Váyase, puñetas! O la agarro por los palmones y la tiro por el balcón. ¿Tíreme usted? ¿Eh? Que no me voy. Usted es un sujeto que se resiste. ¿Y no sabe usted el placer que experimenta un agente de seguros cuando vence una resistencia tan tozuda? Además, yo he dado mi palabra de honor de que la aseguraba. Se la he dado a don Francisco Cañizares, que es mi jefe máximo. Y como yo tengo del honor un concepto tan elevado, no me queda más remedio que cumplir mi palabra. Es usted una sinvergüenza. Y se va de aquí ahora mismo. ¡Salga usted! ¿Está usted fresca? Digo, con lo que me ha costado entrar. ¡Vamos, hombre! ¿Se va usted, señorita? ¿O me voy yo? ¡Váyase usted! Ya volverá. ¿Yo? Aquí la espero. ¡Es que voy a por un guardia! ¡Anda! Pues aseguro al guardia. ¿Pero qué es esto, Rosa? ¿Tú lo toleras? Nada. Hay que rendirse. Me ha vencido usted. Acabemos. ¿Dónde está esa puerta? La firmaré. ¿Eh? Gracias. Aquí la tiene usted. Traiga, Tom. A ver. Con este papelucho hago yo esto. ¡Ea! Se acabó. Ya no hay polita. Y ahora... ¡Ahora! Nada, porque lo que ha roto usted es una propuesta de seguro. Y aquí tengo más que la puedo extender en un segundo. Tome, fírmela o rómpala, porque tengo muchas. ¡Rosa! ¡Eso digo yo! ¡Rosa! Está usted en mi casa. Ha allanado mi morada. Y usted no ignora que sin responsabilidad alguna para mí puedo tirarla por la ventana. ¡Uy, qué miedo! Malaya sea, no quiero perderme. ¡Mi bolso! ¡Mi bolso, hombre, mi bolso! ¡Que no quiero acabar en presidio! ¡Que me voy! No le firmo la póliza. No me da la repotente gana. Hace un año que se lo vengo diciendo. Y lo que digo, lo cumplo. ¡Mi bolso! ¡Trae!
Toma. Rosa. Toma, te digo. Yo no apareceré por aquí hasta la hora de cenar. Si este idiota continúa aquí cuando se haga de noche, dispara. Cuando venga el juez a levantar el cadáver, dices que disparaste en defensa propia y nada te pasará. ¡Adiós! ¡Que la mates, eh! ¡Adiós! ¡Adiós, Rosa! ¡Caramba con Rosa! Con su permiso. ¡Pero oiga! De manera que todo esto ha sido una farsa indigna. Es decir, que todo su atrevimiento, toda su simpatía, se reducía a que le firmasen una póliza. ¡Es despreciable! ¡Baje la voz! Sí, ya se va. Ya se ha ido. Respiro. ¿Eh? Verá usted, yo tenía que echar a su esposa como fuera de aquí. Y aunque trabajo me ha costado, lo he conseguido, por fin. ¡Oh, Armando! Dispare usted y haga cisco este corazón, que si no ha de servir para sacrificarlo en aras de su cariño, que se lo coman los gatos. ¡Por Dios, Pepa! Yo solo busco un poco de cariño, un poquito así. Oh, sí. ¡Jesús! Después el tiempo se encargará de transformarlo en una pasión inmensa, poderosa, avasalladora. Sí. Comprendo toda su simpatía. Su atrevimiento es heroico y heroica su hazaña. No puedo negarlo. ¡Oh, Armando! Porque hay que ver en el atolladero que ha puesto usted a mi hermana. ¡Ah! ¿No era su esposa? No, señora. Es mi hermana. Y si hubiese sido mi esposa, a estas horas estaría usted hecha picadillos. Ya me extrañaba a mí. Soy soltero. ¿Todo? Completamente. ¡Ay, qué suerte que tengo! Y tan dueño de esta casa, y de la fábrica, y de los almacenes, como Rosa. ¡Ay, mi abuela! ¡Armando! ¡Levántese! ¡Levántese, por Dios! ¡Ay, entonces, Armando, luz de mis ojos! No, no, eso no quiere decir que yo... No, no. No manche usted la pureza de mis intenciones con la negra sospecha de... No. Con la duda, con el recelo, con la desconfianza de... No. Debo guardar en el relicario de mi corazón, aunque solo sea la promesa de una esperanza. No sé, ¿quién sabe? Sí, sí lo sabe. Lo leo en sus ojos. Armando, no me desampare por caridad. Pepa. Pepa, espera una palabra, una sola palabra de sus labios para ser la más feliz de los seres. Armando, dígamela. Sí. Sí, seremos felices, se lo aseguro, se lo juro. Pondremos un nidito claro, alegre, luminoso. Qué loca, qué loca. Loca de felicidad. Porque verá, siempre he soñado yo, harta de ir por malas casas de huéspedes, con un pisito mono, con unos muebles chiquitos y coquetones. No, no, de eso no. De mis muebles no me aparto yo por nada del mundo. Son recuerdos de familia, sagrada herencia y alguno de gran valor. Lo que usted diga, lo que usted diga. Dios bendiga este día y Dios bendiga nuestro hogar, que ha de estar iluminado siempre por una llama de un incendio de amor. Pepa. Y a propósito de incendio, hay que asegurar los muebles
¡Ahora mismo! ¿Eh? Sí, hijo, sí. Porque tratándose de muebles de gran valor, firme esta proposición. Luego yo la extenderé. Ah, y a propósito de la fábrica y los almacenes, ya hablaremos. Está mi honor empeñado. Y mi honor lo es también de la persona que ha de compartir mi vida. Firme, firme. ¿Qué quiere? ¡Firme! ¡Firme, hombre! ¡Uf! ¡Por fin! ¿Qué? ¿Cómo? No, hijo, no. Esto es otra cosa. Es que cuando un agente de seguros triunfa, resopla de satisfacción. Pero eso no quita para que nosotros nos casemos cuanto antes, ¿eh? ¿Qué? ¿Nos tuteamos? No sé, muy pronto. Nada de pronto. ¿Tú qué sabes? Oye, tú. Ay, tú, se me hace tan raro, no sé. Anda, anda, a la una, a las dos, verás que pronto te acostumbras. Venga. Voy. ¡Anda! ¿Tú? ¡Oh! ¡Otra vez! ¿Tú? Dilo dos o tres veces. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Más. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú. Y solamente tú y tú y tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Portas tú y tú y tú, solamente tú y tú y tú y tú, me portas tú.